nuevamente al canal. Hoy les traigo este video de cómo yo preparo mi rostro para empezar a grabar o cuando me quiero maquillar. Ustedes ven que siempre parto por los ojos y solamente hago los ojos y los labios. Entonces les quise traer este video específicamente de los productos que utilizo para preparar mi cara antes de grabar el tutorial de maquillaje. Y si ustedes quieren saber qué productos uso, sigan viendo. Bueno, voy a estar utilizando esta crema facial humectante para hidratar la piel. Después de esto, apliqué, como ustedes pueden ver, mi corrector naranjo que hice yo mismo. Si quieren saber cómo lo hice, lo voy a dejar aquí abajito en la cajita de información o por aquí arribita. Y ahora voy a pasar a difuminar con los dedos para que no quede tan marcado. Estoy utilizando mi base y en este caso es la Fit Me 235 Pure Beige. Es la única que tengo y es la única que he probado. Así que esta voy a estar utilizando y lo voy a estar aplicando con esta brochita como kabuki, esponjoncita. O lo pueden aplicar con esponja, pero yo en este caso voy a utilizar la brocha. Utilizando este corrector que es un poco más claro para iluminar mi cara, y este es el 020 Light Beige de la marca de Catrice. Esta la pueden encontrar en las tiendas Makeup o en DBS, si no me equivoco. Así que este lo vamos a aplicar con una brochita lengua de gato, como esta de acá, y la vamos a aplicar. Puntiaguda a difuminar todo el corrector. Y ahora con un polvito que es más claro que mi tono de piel, es muy claro, voy a sellar la parte donde iluminé mi rostro con esta misma brochita para hacerla más precisa y llegar a los lugares que no podría llegar con una brocha común. Y ahora para sellar el resto de la cara voy a estar utilizando estos polvos translúcidos que hice yo, son caseros. Y voy a estar utilizando esto para sellar el resto de mi rostro. El resto
de la cara voy a estar utilizando esta paleta de Petricio para hacer un contorno que tiene un color oscuro, un bronzer y un iluminador, supuesto iluminador porque no ilumina mucho, es como un polvo compacto color beige. Si quieren saber más de esta paleta también les voy a estar dejando el videito aquí abajo en la cajita de información, o se lo voy a estar dejando por acá arriba para que pasen y lo chequen y vean el review que hice de esta paleta. Así que vamos a empezar a utilizar esta paleta y voy a pasar con este color cafecito para contornear mi rostro. Utilizando este rubor de la marca de Jordana, que es el 37 Blush Sink Rose, que es un color rosadito con destellos dorados. No se alcanza a ver muy bien, pero sí tiene unos pequeños destellos dorados, y esto lo voy a estar aplicando en mis manzanitas con una brocha bien gordita. Terminar voy a estar utilizando esta sombra dorada de Pamela Graham y la voy a estar utilizando como un iluminador, y esta la voy a estar utilizando en los altos de los pómulos, o sea donde yo quiero iluminar y a donde me pegue más la luz. Este video que les haya servido, y si quieren más información yo acá abajo en la cajita de información les voy a estar dejando los productos que utilicé por si que ustedes tienen alguna duda o no me expliqué muy bien porque a veces hablo muy rápido. Y bueno, y sin nada más que decir, la invito también a que se suscriban si tú eres nueva en mi canal para que así seas parte de esta comunidad que está creciendo cada día más. Y bueno, nos vemos en un próximo video y se me cuidan todos y todas. Bye.